Y aquí tienes la nueva Ford Explorer 2025 que viene con grandes cambios. Nos han traído a Detroit, a este estudio, una presentación exclusiva. No quieren que contaminemos nada, por eso tengo la protección en los zapatos. Te voy a desglosar qué es lo nuevo que tiene tanto en el exterior como en el interior a nivel de tecnología. Grandes cambios importantes para la camioneta que es la SUV, la camioneta SUV más vendida en los Estados Unidos. Se han vendido 8 millones de unidades. Eso es una cifra significativa. 8 millones en los últimos 35 años. Realmente es una camioneta y un producto muy importante para Ford y por eso lo han actualizado. Así que quédate conmigo, bienvenidos. El frontal. Acá tenemos tres nuevos diseños de parrilla frontal para la nueva Ford Explorer. Tenemos un nuevo diseño que vemos unas figuras geométricas un poco más amplias, permitiendo obviamente más flujo de aire, una parrilla más ancha, el logotipo en color azul. Ahí se ve muy bien. La combinación con el rojo y el negro, ustedes saben que a mí esa combinación me gusta mucho, lo he dicho en otros videos, rojo y negro. Hay gente que dice que no, pero a mí me gusta. El Explorer acá en alto relieve también combina muy bien con todo lo que es la parte frontal. Más abajo, más entrada de aire, la parte negra también creo que hace buena armonía. Tenemos nuevos diseños de faros delanteros, esto es importante, los faros delanteros en tecnología LED, vemos la tira de circulación diurna que se ve muy bien integrada en este conjunto óptico con un par de micro lentes en tecnología LED, parte de esa actualización que tiene el frontal. El interior es una de las áreas que más han actualizado en esta Ford Explorer 2025. Tenemos una nueva presentación, no solamente de los materiales, ahora tenemos unos materiales con una calidad superior a la del modelo anterior. Las superficies de contacto son más blandas y se ha añadido un poco de más costura, por lo menos es más presente visualmente. Y me gusta, digamos, la combinación de los colores. Tenemos el Explorer aquí integrado. Tenemos una pantalla nueva de 13,2 pulgadas. Eso es importante, antes no la tenía. Y un clúster o tablero de instrumentación también diferente de 12,2 pulgadas, totalmente digital con una buena definición gráfica. La consola central también recibe una pequeña actualización, aunque seguimos con el selector para los cambios de esa transmisión. También los modos de manejo vienen con este selector circular. Tienes tus portavasos, aquí no cambia nada esencialmente, pero quiero que veas dónde está el cargador para la carga inalámbrica de tu celular. En esta configuración, en esta forma, creo que se ve contemporáneo. Y ya te voy a hablar del tren motriz, qué ha pasado con el motor en sí para la Ford Explorer, pero antes, si te está gustando el video, regálame un like, suscríbete, si no te has suscrito, y pon ahí en los comentarios, me suscribí para darte la bienvenida. Seguimos. Y a nivel de motorización, ¿qué es lo que cambia? Bueno, realmente no cambia nada para el 2025. Sigues teniendo para los modelos Platinum, Active y ST-Line el EcoBoost de 2,3 litros estándar, 300 caballos y 310 libras por pie de torque. Y tienes disponible para el ST el EcoBoost de 3.0 litros, 400 caballos y 415 libras por pie de torque. Motor V6 acoplado a una transmisión de 10 velocidades. La tracción trasera es la que viene de serie. Y eso es importante porque solamente la Explorer y, si mal no recuerdo, la Mazda CX-9 son los únicos vehículos que vienen de serie con la tracción trasera. El four-wheel drive en el Ford Explorer es opcional. Y si te fijas un poco más abajo, tenemos la neblinera en un encastre negro, pero esta cortinilla también, el diseño, la aplicación ha cambiado un poco. Para el 2025, las llantas del Ford Explorer, la oferta de llantas es de 18 a 21 pulgadas. Este diseño para la de ST-Line es exclusivo para este modelo y también vemos el contraste con los frenos, los calipers ahí en color rojo. El perfil realmente no cambia mucho con respecto a la generación anterior, o bueno, no es una generación en sí, esta es la actualización de medio ciclo. La silueta continúa siendo muy similar, lo que sí está disponible es que la puedes obtener ahora en la 2025 con un techo negro. También la experiencia de la cabina se ha mejorado muchísimo con lo que es la activación de voz. Tienen la integración de las aplicaciones de Google, el asistente de Google, para que con la activación de voz le des los comandos al GPS, por ejemplo, al sistema de navegación y te lleve al supermercado, al cine, a la casa. Rápidamente lo programas simplemente con darle un comando, ¿no? Le dices Google, llévame a tal parte y lo hace. Otra cosa que puedes hacer con la voz es regular la temperatura del aire acondicionado. Simplemente sube, baja la temperatura que desees y ahí te lo va a programar.
son cosas que han añadido para mejorar toda esa tu experiencia dentro de la cabina de esta Explorer. Y si notas como una luz roja ahí, es porque hay algo nuevo también que tiene que ver con la luz ambiental. Antes habían como unos toques lumínicos, pero no era realmente una luz ambiental. Han incorporado 6 colores de luz ambiental, el ambient lighting, que le llaman en inglés, para la Ford Explorer. Es otra de las novedades. Aquí en la segunda fila de asientos, en cuanto a dimensiones en sí, distancia entre ejes y eso no ha cambiado nada, simplemente la experiencia de tener nuevos materiales, que me gusta en sí lo que veo. Acá tienes tus controles de aire acondicionado, tus controles USB. Lo que sí es nuevo es que para la tercera fila en esta Explorer, porque sí, acá tienes 3 filas de asientos, este es un modelo de preproducción, por eso algunas cosas ves como cables y eso, porque es una presentación exclusiva, es modelo de preproducción, no es el que va a estar en el concesionario, pero digamos el 99% es lo que es. Controles USB, conectividad USB, viene ahora de serie para la tercera fila. Pero lo que sí tiene una actualización interesante son los faros traseros. Vemos esta integración con esta figura acá, como si fuera un 7 acostado, una línea que se ve interrumpida con una forma ahí medio psicodélica que se ve muy bien, faros en tecnología LED. Aquí tenemos la verticalidad de los mismos y creo que es una buena integración desde la parte del costado hacia la parte trasera, integrados en esta barra que atraviesa de costa a costa, y con el Explorer en alto relieve en color negro. Quizás no se ve desde allá, pero te lo enseño, que se ve muy bien complementado con el logotipo de la marca. Sigue expuesto el limpia parabrisas de la luneta. Acá tenemos luz del freno y este alerón en la parte del techo. Esto se mantiene igual. Y si eres de los que te gusta remolcar, acá en los Estados Unidos hay una obsesión por el remolque. Realmente hay estudios, las estadísticas muestran que hay una gran preferencia por remolque. Continúa la capacidad de remolque, las mismas 5000 libras que tenía el modelo anterior. Y ojo con esto, que aquí está una de las integraciones tecnológicas más importantes que tiene esta Ford Explorer 2025, y es la integración, que antes no lo tenía, del sistema Blue Cruise para la Explorer, el sistema de manejo autónomo o casi que autónomo, semiautónomo, podríamos decir, de manos libres, que básicamente vas manejando y el vehículo en muchas de las autopistas y carreteras en los Estados Unidos puede tener un manejo autónomo, y ahora también activando la direccional puede hacer un cambio de carril de forma automática y segura. Es un sistema mejorado del sistema Blue Cruise, parecido a lo que es el Super Cruise que utiliza algunos productos de General Motors. Ahora lo vas a tener en la Explorer. También de serie, el sistema de control de crucero adaptativo viene para todas las Explorers, así que no tienes que pagar más por el control de velocidad tipo crucero adaptativo. Y eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, mira esto. Esto es un control para una Xbox o una PlayStation, para una consola de juegos de video. ¿Vas a poder jugar acá? Sí, vas a poder jugar, porque dentro de esta integración la tecnología ha sido muy importante. Tienes aplicaciones que te permiten, cuando el auto está estacionado, poder activar y que los chicos ahí puedan jugar sus juegos de video preferidos. Es una de las nuevas incorporaciones, una de las opciones que tendrá esta Explorer. Además de eso, tienes integraciones como Spotify, tienes la integración de aplicaciones como YouTube, y cuando el carro está estacionado puedes ver tus videos favoritos, como los míos, por ejemplo, o alguna película, alguna serie infantil. Eso ahora lo vas a poder ver en esta pantalla bonita, flotante, de 13,2 pulgadas. Muy bien, ahí la tienes, la Ford Explorer 2025, y ahora es tu turno. ¿Qué te ha parecido los cambios? ¿Esperabas algo más de la Ford Explorer? Mira toda la tecnología que tiene en el interior, la experiencia de la cabina, lo que han actualizado acá, la parrilla frontal, los faros traseros, que me gustaron mucho. Déjame saber, si la tuvieras que calificar del 1 al 10, ¿qué calificación le darías? ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que menos te gustó o lo que hubieras esperado? Te leo ahí en los comentarios. Si te gustó el video, regálame like, y si te ha gustado, pues estos dos videos que están por aquí, por algún lugar, te van a encantar. Así que uno de ellos es la Ford Raptor eléctrica. Dale un vistazo y te va a encantar. Yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.